Muy buenas noches a la teleaudiencia de Café por Medio. Realmente un placer este reencuentro. Desde aquí, desde los estudios de Canal 2 Cable y Video Cerrito y llegando a tantísimos lugares, gracias a la cobertura de este canal, como al Remanso TV en vivo y en directo y Canal 3 Emprendimientos Comunicacionales, Paraná Campaña, por YouTube y Facebook. Estamos aquí, como siempre, trabajando y tenemos equipos para mostrar. Yo sé que las señoras están esperando que luce hoy la conductora. Hoy estamos luciendo de Velvet Estilos Unidos aquí en Cerrito, en Diagonal Industria 162. Este magnífico tapado con un solo botón, recién llegado a Velvet, de un paño suave, suave, que hasta parece como una gamuza, realmente en un color ciruela fuerte, un borravino fantástico. Lo acompaño con una básica negra y una pashmina, con unos colores para avivar un poco este color. Lo acompaño también con un pantalón con una boca manga un poquitito evasé. Esto es The Velvet Estilos Unidos, Diagonal Industria 162, aquí en Cerrito. Pase, visite. Llegó toda la ropa de temporada, afamadas marcas, para todos los talles, para todas las edades. Le agradezco a su dueña, Lorena Andrián, el permitirme estar con ustedes. Bien, si ustedes me permiten, paso ya a saludar a nuestros primeros invitados, que les agradezco el haberse acercado acá a los estudios de Café de por Medio. Ellos son integrantes de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos, acá a 22 kilómetros nada más, en la localidad de Hagenkamp. Paso ya a saludarlos y ellos nos van a contar. Muy buenas noches, Jessica Sione, gracias por venir, candidata a intendente en Hagenkamp por la Confederación Vecinalista Entre Ríos. Sergio Iberrola, muy buenas noches, candidato a primer concejal por el mismo partido. Buenas noches para vos, para toda tu audiencia. Bueno. Hola, muy buenas noches para todos. Muy agradecida por la invitación, Hildy. Sabe que siempre vamos a estar. Sí, lo todas sé. Las veces que nos invite vamos lo a estar. Sé. Muchas gracias, estás emocionada. Sí, sí. Mirá, ustedes que son jóvenes, qué importante es el compromiso de la juventud para estos tiempos que viene todo muy convulsionado, como es la política, en época de elecciones, estas PASO, después vienen las generales, pero creo que ustedes tienen un gran compromiso con la sociedad. Cuéntenos un poco, Jessica y Sergio, ¿cuál es lo que lo llevó a ustedes a comprometerse y con esta confederación vecinalista de Entre Ríos en Hagenkamp? Bueno, primeramente, como vos dijiste, Nildi, pertenecemos a la Confederación Vecinalista de Entre Ríos. Nosotros somos vecinos, somos trabajadores. El gran equipo de trabajo que nosotros conformamos está conformado por vecinos y trabajadores y trabajadoras. Vemos la gran necesidad que tenemos en nuestra localidad de trabajar. Hay muchas carencias, muchas necesidades, mucho por trabajar, sinceramente. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad que Alberto Olivetti se acercó y nos dio la posibilidad de formar parte de estas elecciones, vimos una gran oportunidad de trabajar fuertemente para transformar nuestra localidad. Por eso nos involucramos también en esto. Qué bueno. Sergio. Sí, la verdad que nosotros venimos, yo vengo siendo referente de una organización social, digamos, que lleva adelante un montón de cuestiones como talleres, comedores, merenderos. Y la verdad es que vemos la posibilidad de, como dijo Jessica bien, de cambiar la realidad, de que se pueda lograr otra cosa, sí, a través del trabajo genuino. Exacto. A través de la inversión y proyectos y generar cooperativas de trabajo, estas cuestiones que son tan necesarias, que nos pueden llevar a sacar adelante, ¿no es cierto? La familia hoy en día está acostumbrada por ahí a las changas, a trabajo que realmente dignifica, pero no dignifica los derechos de la persona como trabajador, ¿no es cierto? Que tenga su aporte, que tenga su obra social. Por ahí está el trabajo negro. Muy está importante. Muy, muy, sí, 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 sí. Está por la misma situación, como también yo le decía a Jessica la vez pasada,
el tema de los planes sociales, que hay gente, la gente que recibe los planes pero no contrapresta, como era cuando empezaron el plan trabajar, que había que cumplir horas. O sea, lo que vos recibías de ayuda del Estado, vos tenías que compensarlo. Bueno, ahora no se les exige, salvo el potenciar, bueno, el progresar es para estudiar, pero realmente, como decís vos, está la changa, el trabajo en negro, no tenés obra social. O sea, es como un desmembramiento también de la familia y la falta de una tranquilidad económica a la hora de poder mantener una familia, ¿no? Y que tanta falta hace, ¿no? Si ustedes me permiten, yo quiero también hacer referencia que Jessica y la lista de ella, ellas están en la lista 15, donde se hizo un acuerdo con la Confederación Vecinalista Entre Ríos y el partido Sol, Soberanía, Orden y Libertad. Estas dos fuerzas han hecho un acta de acuerdo y van para estas elecciones de estas PASO este 13 de agosto. Sí, Jessy, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo trabajás? ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Si se acerca? ¿Cuáles son los planteos? Bueno, nosotros hace un tiempo ya venimos visitando las familias, si bien nosotros somos de barrio, tenemos contacto todo el tiempo con los vecinos. Nos han planteado el gran desencanto de la política que tiene hoy la gente, que tenemos realmente un cansancio en general. Queremos algo nuevo, otra alternativa. Realmente a nosotros nos ven como una alternativa de gobierno, como un cambio. Qué bueno. Sinceramente, nos han recibido muy bien en los hogares, hemos compartido un mate, una torta frita, los he escuchado, me han escuchado también. Entonces, siempre les digo que nosotros no concebimos la política como un medio para llegar al poder o ocupar un cargo. Realmente queremos utilizar la política como una herramienta de transformación para generar oportunidades, para generar desarrollo, crecimiento, y eso es lo que hace falta realmente en nuestra localidad. Que no es más de lo mismo eso, ¿no es cierto? Sí. Porque el elector está cansado, el vecino está cansado de las peleas, de ver lo mismo, que no haya progreso, que haya siempre las diferencias, ¿no es cierto? Yo siempre digo que busquemos una equidad, pero siempre para arriba, no nivelar para abajo, ¿no es cierto? Por eso vos hablaste la dignificación del trabajo, hay que hacer hincapié en la educación, en la salud. Sin educación no vamos a ningún lado. Tenemos que dejar el libre pensamiento, tenemos que ser libres también para tomar decisiones. Creo que ustedes lo acompañan mucho la juventud. Sergio. Sí, la verdad que nosotros tenemos un grupo de jóvenes que trabaja a la par de nosotros, digamos, en diferentes actividades. Bueno, que dicho sea de paso, teníamos una actividad para el sábado en Plaza Pochapay, que la realizaban los jóvenes, que ahora se va a suspender por cuestión del tiempo y que no va a llegar a secar la plaza, que va a estar medio barrosa. Así que ya le avisamos a la gente que nos vea que muy se suspende. Bien. Sí, sí, lo van a ver. Sí, la verdad que es muy importante eso, ¿no es cierto? Los jóvenes son los que hoy en día tenemos que apostar a los jóvenes. Yo siempre digo que por ahí está la frase que dice: los jóvenes son el futuro que tenemos. No, o sea, no carguemos a los jóvenes, sino que acompañémoslo. Claro. Si nosotros tenemos que darles ese envioncito como para que ellos se interesen en esta herramienta que es la política, en lo que es la convivencia, en lo que es aportar sus ideas, que la tienen clara, ¿eh? Simplemente nosotros, a veces los que somos un poquito más grandes, yo no soy tan grande, pero sí, digamos, uno ya tiene un camino recorrido, a nosotros no nos supieron escuchar en su momento, claro, creo yo. ¿Verdad? Y yo creo que los jóvenes... no es que a los jóvenes no les interesa, sino que no les dan el espacio. La verdad es que nosotros estamos brindando de ahí el espacio. Les brindamos un espacio, una contención, y venimos, digamos, las ideas que nos aportan las estamos sumando a todas, así como la gente que charlamos en los barrios. Así que la verdad que muy bien, yo creo que estamos haciendo un trabajo bien, ya hace rato lo venimos haciendo. O sea, no es que arrancamos antes de las elecciones, sino hace 5 años que venimos trabajando en los barrios, así que yo creo que vamos a andar. Así que Me quedó pendiente quién es tu coequiper, tu viceintendente. Bueno, nuestro vice es Horacio Penao, es productor agropecuario. Hoy no pudo estar acá con nosotros compartiendo este momento porque está con una gripe, está en cama. Y hay que cuidarse muchísimo. Sí, totalmente. Sí. Se tiene que cuidar un montón, así que por eso pido disculpas, pero no pudo
estar presente hoy, esta noche acá. Bueno, pero está la fórmula, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Dentro de todo, ustedes tienen el equipo ya conformado. ¿Cómo se están preparando para estas elecciones con el tema fiscales? ¿Cómo están? ¿La gente se acerca para colaborar? Sí, la verdad que venimos trabajando bien. Sí, la gente se acerca, nos da su apoyo, nos acompaña, charlamos mucho con la gente. Sí, sin duda que está el equipo completo, están todos entusiasmados, así que esperando que lleguen las elecciones, trabajamos día a día. Como ya te dije, con el tema de las ideas. Hoy en día nos hacen hincapié mucho en lo que es la salud mental, hoy en día con lo que se está atravesando en la sociedad. Sí. Salud mental, el tema de la educación, todas esas cuestiones son prioridades. Sí, lo que es la salud es mucho, la gente te comenta, hay mucha gente que sufre ataque de pánico, estrés. Sí, o sea, por la misma situación que pasamos, es con complicado. El tema de la pandemia, con el tema de la inseguridad, o sea, la situación económica también te lleva a tener esos estados, ¿no? Que es muy importante. Y con toda esta demanda, ustedes de llegar al gobierno, ¿cuál es la prioridad para que diga, bueno, la Confederación Vecinalista de Entre Ríos y en Hasenkamp tienen esto como prioridad? Bueno, nosotros tenemos un principal compromiso con la generación de empleo genuino, con la industrialización, la producción, acompañar a las pymes, a los emprendedores. Siempre digo que el trabajo es la única forma de sacar adelante una localidad y sacar adelante el país. Sí, es verdad. Entonces nosotros tenemos varias problemáticas en nuestra localidad. Tenemos dos variables, que una es la falta de empleo, la falta de trabajo, y la otra variable es el trabajo precarizado. Claro. Entonces lo que nosotros queremos es generar oportunidades de empleo genuino para dignificar la vida de las familias, para volver a retomar lo que es el mérito, el esfuerzo, ¿sí? Para que las familias totalmente lleven el plato, o sea, generen el plato de comida desde su casa, no que estén dependiendo de un comedor, de un merendero o de la asistencia de un Estado o de un gobierno. Claro. Entonces queremos que no se haga costumbre, que no digan, bueno, esto es lo único que tenemos. No, un país adelante no puede seguir con esto. Y está muy bien tus objetivos para cambiar y que la gente, el joven, porque vos decías hoy son el futuro. Y yo digo, sí es el futuro, pero hoy el joven está viviéndolo, o sea que el joven es el presente. No, no es el presente. ¿Entendés? Tal cual. A ellos tenemos que darle la tranquilidad, la posibilidad. Yo los felicito por lo que ustedes plantean, Jessica, estás muy, muy bien encaminada y bueno, vos sos docente también, tenés una profesión. Contanos, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo soy técnica en economía social y desarrollo local, con orientación en cooperativas, mutuales y fundaciones. Muy importante. Soy promotora del ISEPSI Nacional, que es un instituto de investigación social, económica y política ciudadana, por el medio del cual nosotros tenemos datos estadísticos, trabajamos de estadísticas para hacer visible las distintas problemáticas sociales y económicas que nos atraviesan a nivel país. Bueno, o sea que la realidad está, a ustedes no les escapa, no es nada nuevo, lo único que hay que poner en marcha este motor, ¿no es cierto? Exactamente, Sergio. Así es, sí, sobre todo el tema de los jóvenes, el tema de que yo recalco mucho, el tema de acompañarlos en sus estudios. Muchos chicos dejan de estudiar porque no tienen los medios. En alejarlos de la droga, chicos. La drogadicción, esta otra cuestión, las adicciones, digamos, son otras cuestiones. Fundamental hacer ahí hincapié, digamos, en hacer un sostenerlos ahí, digamos, en esos temas. Así que yo creo que las ideas están, el compromiso nuestro también. Nos falta solo el apoyo de la gente, que nos dé un empujoncito como para estar ahí. Y después yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Tenemos un buen equipo, tenemos las ideas, yo creo que vamos a andar bien. Bueno, Jessica y Sergio, yo quiero agradecerles la presencia de ustedes para que toda la ciudadanía de Café de Por Medio se entere, los conozca, que vean que hay otra fuerza que puede ser capaz de gobernar. Es más, si no llegara al poder, o sea, a la intendencia, ojalá que sí, pero si no, es la tercera fuerza que es la que toma la decisión a la hora de votar. Igual.
Es muy importante, porque antes eran los partidos tradicionales, ahora son uniones, son frentes, son juntos, lo que sea, pero siguen siendo con la confluencia de muchos partidos, pero los de siempre, entre sí. comillas. Ahora hay otra opción para que el electorado pueda elegir, sobre todo gente nueva, gente joven, preparada, que es muy importante. Vos sabés de lo que estás hablando, sí. vos, Sergio, también, sí, por el compromiso social, sí, sí. ¿no? Entonces, muy importante. Yo les quiero agradecer a ustedes, desearles la mejor de las suertes y que la gente los conozca y a la hora de votar piense sí, cuál es la mejor opción. Lista 15, Confederación Vecinalista de Entre Ríos y Partido Sol, Soberanía, Orden y Libertad. Gracias. Muchas gracias a vos, a ustedes. Por favor. Hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. Fox, almacén de vinos y cervezas. Los más exquisitos vinos de calidad internacional. La cerveza que tu paladar exige. Cristalería como solo Fox puede ofrecerte. Para estas fechas, budines, pan dulce y panetones italianos. Fox, almacén de vinos y cervezas. Estamos en Misiones 40. Teléfono 343-4384-588. CAES, lo nuevo y lo más rico en quesos. Quesos CAES, productos libres de gluten, elaborado por Establecimiento Las Mercedes, una empresa familiar dedicada a la producción lechera, que es la materia prima para la elaboración de este producto. Somos una empresa con vocación de servicio. Estamos en la Valle 162 en Cerrito. Nuestros teléfonos 34-34-46-9504, 34-34-62-04-796. Quesos CAES, tradición de pureza y calidad. En calle María Ward, 362, Despensa Mariana, kiosco, bebidas frías, lácteos, fiambres, milanesas, pastas caseras y mucho más. Amplio horario de atención. Te esperamos. María Ward, 362, Despensa Mariana. Consultorio médico Dr. Diego Vivecerra, médico clínico especialista en diagnóstico por imágenes. Bioquímica, Andrea Nani, fonoaudióloga, Melina Broder, Mariel Bordenave, pediatra, doctora Luisina Deza, nutricionista licenciada Estefanía Walchen, psicólogos, Martín Semenar, Pamela Riera, Andrea Landra, psicopedagogas, Vanessa Leonard, Silvana Rodríguez, traumatología, oftalmología, cardiología, urología, gastroenterología, otorrinolaringología, endocrinología, ginecología, neurología, dermatología, psiquiatría. Consultorio médico Dr. Vivecerra, desde Cerrito para toda la región. Teléfono 0343-155-029-621 o al 0343-154-574-093. Consultorio médico Dr. Diego Vivecerra. En Iglesia Vida y Esperanza te esperamos. Si necesitas contención, oración, consejería espiritual, no dudes, llámanos. Dios te ama y anhela bendecir tu vida y tu familia. Recordá, no estás solo. Actividades, miércoles 20 y 30, reunión de oración. Hacenos llegar tu pedido. Miércoles y viernes de 16 y 30 a 20 y 30. Sábados 20 y 30, reunión familiar y taller para niños. Con amor eterno te amé y con amor inagotable te acerqué a mí, Jeremías. Iglesia Vida y Esperanza, te esperamos, visítanos, estamos para acompañarte. Con préstamos personales, en solo unos minutos es fácil acceder. Vos podés, descuentos, beneficios exclusivos. Lo que harés no tenés con dar más, vos podés.
Minimercado Sonia, variedad y calidad en frutas y verduras con excelentes precios. Tenemos bebidas, lácteos, congelados, milanesas y hamburguesas, panificados, helados, artículos de limpieza e higiene. Envíos a domicilio. Haz tu pedido 343-405-7220. Minimercado Sonia, estamos en Mitre 290. Sonia Minimercado, economía y calidad, variedad, calidad en frutas y verduras con excelentes precios. Velvet, estilos unidos, indumentaria masculina y femenina, ropa clásica y de tendencia, camisas de hombre y mujer, chombas, remeras, pantalones, legacy para hombre. Para mujer, blusas, remeras, vestidos, jeans, pantalones de vestir y clásicos, sacos, tapados y mucho más. Sección decoración, manteles, caminos de mesa, servilletas, todo hecho a mano. Vela y deco, lo que necesitas. Velvet. Estamos en Diagonal Industria 162, lunes a sábados. Velvet. Estilos unidos en Cerrito. Patri Calzados y JC Deportes tienen para damas, caballeros y niños el mejor calzado urbano deportivo de fiesta. Representante único en la zona de Piccadilly. Botines para fútbol, números 5 hasta el 11. Marcas Nike, Adidas, Reebok, Olympicus, Fila y lo que vos necesitas. Sección de super ofertas. Todas las tarjetas de crédito. Si de creer. Cuentas personales. Horarios, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12 y 30 y de 16 a 20 y 30. Patri Calzados, JC Deportes. Estamos en Sarmiento 342 en Asencam. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Dulce de leche en pote, La Serenísima Clásico por 400 gramos. Lleva dos, pagas cada uno 399 pesos. Polenta Mamá Cocina por 500 gramos. Lleva dos, pagas cada uno 229 pesos. Yerbas Marolio por 500 gramos. Lleva dos, pagas cada una 459 pesos. Salsa Molto por 340 gramos. Lleva dos, pagas cada una 229 pesos. Leche La Serenísima Larga Vida por un litro. Lleva dos, pagas cada una 349 pesos. Galletitas Marolio Sándwich por 3 unidades. Lleva dos, pagas cada una 209,90. Azúcar Miriam el kilo. Lleva dos, pagas cada uno 529,90. Papel higiénico esencial blanco por 6 unidades. Lleva dos, pagas cada uno 599 pesos. Detergente esencial. Lleva dos, pagas cada uno 229 pesos. Lustra mueble esencial. Lleva dos, pagas cada uno 399 pesos. Jabón líquido para diluir Skip más botella reutilizable. Lleva dos, pagas cada uno 399 pesos. Shampoo y o acondicionador Estrella Baby. Lleva dos, pagas cada uno 799 pesos. Limpiador líquido esencial. Lleva dos, pagas cada uno 299 pesos. Ofertas válidas al 15 de julio o hasta agotar stock. Autoservicio El Barrio. Reparto a domicilio. Autoservicio El Barrio. Precios insuperables siempre. Siempre. Continuamos acá en Café de Por Medio y ustedes saben que esta época de la política a mí me apasiona, pero como yo siempre digo, la política está bien hecha. No hay que por qué decir que es mala, siempre y cuando algunos actores, incluye varones y mujeres, que por ahí dejan mal y la gente, el ciudadano, descree por las actitudes y acciones non santas. Y entonces es como que la gente pierde esas ganas de participar porque es todo lo mismo y no es todo lo mismo. Entonces estamos invitando a los distintos partidos, a las distintas confederaciones, a las distintas alianzas, para que
planteen desde nuestro programa por qué están asumiendo ese compromiso para cambiar, en este caso, Cerrito. Paso ya a presentar a mis invitados. Es Cerrito Cambia, que pertenecen a Juntos por... Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Muy buenas noches, Glenda. Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches, Tere, iba a decir otro nombre. Teresita. Bueno, Teresita David, Martín Claus. Glenda Nani, sí. Bueno, chicos, gracias por venir. No, gracias a vos. Muy agradecido a vos. No, por favor. Yo creo que las voces se tienen que escuchar todas para que la gente después analice, piense y que realmente a la hora de votar elija qué Cerrito quiere. Si bien estamos en una localidad con muchos años de gobierno del vecinalismo y que se encuentra en numerosos lugares muy, muy destacados, también están las distintas fuerzas que quieren competir para estas PASO. Sí. Como vos decías, Nildi, nosotros nos denominamos Cerrito Cambia, sí, porque pertenecemos al espacio que lidera Pedro Galimberti en la provincia, que es Entre Ríos Cambia. Ahí está. Ese sería. Claro. Pedro Galimberti está al mando, pero a su vez es precandidato a gobernador, con Ana D'Angelo, precandidata a vicegobernadora. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Sí. Martín. Sí, sí, justamente. Bueno, así es como lo han descrito ustedes. Uh-huh. Estamos dentro del espacio, es a nivel provincial y a nivel local también. Uh-huh. Vamos con las precandidaturas. Vamos a tener internas en las PASO. Pedro en la provincia se mide con Frigerio y nosotros nos vamos a medir en las PASO con la otra línea, encabezada por Hernán Almará. Es ahora Cerrito. Ah, ahora exactamente. Cerrito, me parece, ¿no? Ajá. Sí, ahora Cerrito, sí. Bueno, uh-huh. Nosotros trabajando incesantemente en nuestra propuesta, nuestras ideas. Uh-huh. Así que conformando, según mi opinión, una muy buena lista, muy nutrida, con muy buena gente, mayormente gente que hace muchísimos años se dedica al privado. Uh-huh. Si vos querés te la puedo pasar a describir. Sí, pero paso también, si vos ¿sí? me permitís, uh-huh. Tere Davín, bueno, también un gusto volver a verte y tenerte acá. Vos también estás comprometida en este equipo. Estoy en este equipo, estoy como primer concejal. Ah, bueno. Estamos, bueno, en gestiones anteriores ya participé, uh-huh. Por ahí no tuvimos la suerte de que nos votaran, uh-huh. por eso no integramos este año el consejo, pero bueno, volviendo a retomar la línea radical, En este grupo de gente soy primera concejal, candidata a primera concejal. En las elecciones anteriores, ¿te acuerdas uh-huh. que nos habíamos juntado porque no hubo interna, no, como hay este año? Este año, este sí. año nuestro grupo y el grupo que recién nombraba Martín uh-huh. son los únicos que tenemos interna en la claro, localidad. Claro. Ah, ahí está. Porque los otros ya serían los candidatos que van. Sí, sí, es verdad. Entonces nosotros estamos armando proyectos como para ganar la interna, vamos a decir. ¿Y cuáles son los proyectos que ustedes creen que va a ser el ganador para Cerrito? Mira, nosotros, Nildi, estamos trabajando sobre una agenda que armamos que tiene 4 o 5 puntos importantes. Uno de ellos es el déficit habitacional. Uh-huh. Otro es el cambio climático, todo lo que tiene que ver o está relacionado con ambiente. Otro es que nos parece importante, y todas estas cosas son cuestiones que nosotros vemos que, uh-huh. que por ahí la gente le preocupa. Uh-huh. Otro es el Estado como un actor activo en lo que es la participación, digamos, de las empresas privadas, la inversión del sector privado uh-huh. para producir empleo genuino en lo que es nuestra localidad, que nuestros jóvenes no se tengan que ir sí. o que puedan tener mejores uh-huh. oportunidades laborales.
Y otro tema que nos interesa y nos preocupa y ocupa también es el mejorar el funcionamiento, modernizar un poco más lo que es la organización gubernamental municipal. Por ahí viendo la posibilidad de crear algunas áreas o modificar otras o ampliar otras de las que ya están. Pero en eso se están basando nuestros proyectos, que por ahí no los queremos nombrar ahora porque realmente estamos haciendo un estudio acabado de lo que serían las propuestas, viendo cuáles son las posibilidades, ¿no? Claro, claro. Bueno, Martín. Sí, tal cual lo dice Glenda. Estamos trabajando y tratando de proyectar, poner en proyecto las ideas. La verdad que nosotros tenemos una mirada muy abarcativa en cuanto al funcionamiento del pueblo, ¿no es cierto? Y de lo que nosotros creemos que podemos llegar a mejorar. Sabemos que el pueblo, como vos lo dijiste anteriormente, tiene una base sólida, pero en nuestras conversaciones y en nuestro pensamiento consideramos que ya hace algún par de años que está un poco estancado. Me parece que tiene mucho más potencial, me parece que tiene empresas y empresarios que tienen potencial para crecer, y eso, como dijo Glenda, redundaría en un bienestar general para la sociedad de Cerrito. Y bueno, sabemos y no nos podemos, el municipio no puede lavarse las manos en esta cuestión del déficit habitacional. Entonces, en este punto y en los otros, consideramos que el municipio debe ser protagonista y articulador de medidas y gestiones para mejorar todas estas cuestiones. Y eso es lo que nosotros proponemos. Proponemos un municipio de puertas abiertas, los que integremos el gobierno municipal vamos a estar en continuo contacto con la gente, como lo hemos estado siempre. Creemos que es nuestro deber brindarle soluciones a la gente. ¿Ustedes creen que hoy el municipio no cumple esa función? Sí, habitacional, ¿cómo ustedes creen que se está moviendo en ese sentido? Cerrito siempre tuvo su círculo cerrado de vivienda que ha funcionado y funciona hasta el día de hoy, y es está bien, no alcanza con eso y además se ha vuelto muy caro. Eso sí. Hoy en día no está. No sé cuánto están, pero calculo por no está destinado al sector, tenemos, digamos, claro, que más lo necesita. Claro, claro. Se ha vuelto realmente una vivienda que para una persona que trabaja, tiene un empleo común, medio, y está pagando un alquiler, la verdad que se hace casi imposible pagar la cuota de la vivienda, y todos sabemos que Cerrito tiene los terrenos más caros que hay en lo que es acá alrededor. Entonces, ver qué posibilidades hay de mejorar lo que hoy se está dando desde el municipio. Con respecto a los terrenos, convengamos que son particulares, o sea, no es del municipio, ¿no es cierto? Por Porque si no, vamos a creer que el municipio es el que cotiza. No, por supuesto, pero son todas cosas que suman a que la gente... Son valores muy altos, eso es verdad, pero es el privado el que el que supercotiza alrededor. Sí, yo sé que son inalcanzables el poder adquirir un terreno acá. Pero esto viene de años ya, Sí. Pero bueno, son todas cositas que van sumando que esto se vuelva sumado, digamos, a la situación general del país. O sea, se va complicando el acceso a la primer vivienda. Claro. Entonces, ver de qué modo se puede mejorar eso. Nosotros tenemos algunas ideas, la verdad no las queremos decir porque estamos estudiando, entonces está bien. Lo importante es que ustedes tienen un proyecto dentro, focalizar también el tema que vos hablabas del municipio, de puertas abiertas, no sé cómo la óptica de ustedes, cómo se maneja hoy el municipio, si es de puerta selectiva, no sé. El IAPB, las viviendas sociales, hay mucha demanda. Por eso el pueblo se ha agrandado mucho. Yo creo que hay dos Cerritos, ¿no? La gente que ha invertido también acá y que está
Cerrito ha crecido enormemente. Cerrito ha crecido uh-huh. y la política municipal tiene que ir acorde con ese crecimiento. Uh-huh. Ahora está la estructura también. Me parece que es importante esto de la estructura. El funcionamiento, por ahí que las áreas, los agentes sean uh-huh. eficaces, uh-huh. efectivos, uh-huh. Capacitados, profesionales. Me parece que en ese sentido se podría avanzar un poco más. Ahora, vos nombraste algo de el tema de las áreas, crear más áreas. Por ahí a mí me hizo ruido, porque viste que casi siempre se pone el foco en la sobredimensión del Estado. O sea, el hacer más áreas incluiría más personal. Entonces, sería como reorganizar con el recurso humano que hay. Ahí en áreas está. Específicas, muy bien, por explicado. Ejemplo, área de la mujer, uh-huh. el área de ambiente, el área... Bien, y bien. Si se necesita profesionalizar, uh-huh. siempre el municipio tiene que estar apuntando a que las personas que estén trabajando tengan una formación claro. en su área, uh-huh. porque es muy sí. delicado estar trabajando con áreas de salud, por ejemplo, sí. sin tener conocimiento. Por ahí no, sí, lógico, está... si uno no... Si en las áreas no ponemos profesionales capacitados que puedan llevar adelante esa área destinada a cierta problemática uh-huh. del pueblo, se vuelve tal vez más burocrático porque uh-huh. termina pasando siempre por una única persona que funciona de sábelo todo, uh-huh. porque realmente por ahí las personas que están ocupando esos lugares no tienen la autonomía suficiente. No. Suficiente, no sé todo. A lo mejor la experiencia, a lo mejor tienen el título, pero no tienen la experiencia para poder ejecutar. Hay personas ejecutar. Que de por sí ya uh-huh. tienen como formación o como que les sale espontáneamente resolver algunas situaciones. Y a lo mejor no están capacitadas. Y tal vez no estén capacitadas. Uh-huh. Y hay personas de que necesitan una formación, bien. Un acompañamiento de quienes, ya sea del intendente o de la vice, uh-huh. para... atender mejor al ciudadano, porque acá nosotros nos debemos al ciudadano. No, está bien. Nosotros, y está bien que se digan estas cosas. Nosotros tenemos para que escuchar al gente. Ciudadano. Claro. Por claro. eso enfocamos algunas de, las, uh-huh. de los proyectos que tiene nuestro. También es por que la tiene demanda que ver de con esto de que Cerrito va creciendo, digamos. Sí. Ese crecimiento se tiene que ver reflejado dentro de la organización gubernamental. Uh-huh. No podemos quedar con lo que eres en este sentido, lo que teníamos hace 30 años atrás uh-huh. o 20 años atrás o 10 años atrás. Cerrito ha crecido mucho, hay otras preocupaciones la de las cuales hay que ocuparse. En ese sentido, por eso ahí... Eso son lo que ustedes van a presentar como proyecto para estas elecciones, para Exacto. que la gente pueda pensar y elegir. O sea, ahora hay Exacto. más fuerzas que ofrecen uh-huh. otras alternativas... Exacto. Hay muchas no. ideas que tienen claro. que ver con esto de ir, de que se vaya sumando más gente. Uno no quiere decir que lo que esté mal o todo mal, pero siempre más personas, más ideas, más pensamiento, va a ir mejorando o cambiando por ahí la forma de ver la claro. situación. Y no hay que tenerle miedo al cambio y a la mejora para de las nada. Cosas. Nosotros... consideramos, como te dije anteriormente, uh-huh. que Cerrito tiene una base y tiene una organización Muy y funciona. Uh-huh. Y funciona. Lo que nosotros queremos decir que vemos en muchos aspectos que se pueden Hay mejorar. Hay que mejorar, claro. Que se pueden mejorar. Por eso están ustedes como alternativa. Y para... justamente eso es lo que nosotros proponemos. Uh-huh. Hemos estado observando, somos vecinos del pueblo uh-huh. De toda la vida y conocemos la problemática y las cosas que están bien hechas y las cosas que están un poquito más o para menos. Hay que mejorar. De hecho, me parece, Nindy, sí. que, el, que un reflejo de que la gente está pidiendo un cambio es el surgimiento de 5 listas tenemos hoy en Cerrito. Sí, y hace mucho que verdad. Eso no se da. No. Entonces, hay gente que está pidiendo un cambio. Después se puede dar o no, puede ganar uno, puede ganar otro, pero es gente que está buscando algo diferente. Me parece que eso lo debemos escuchar todos. A mí lo que me llamó la atención que la Unión Cívica no estuviera dentro
del municipio como bloque. Eso es lo que a mí me llamó la atención después de tantos años. Yo dije, ¿qué pasó ahí? Uh-huh. Que la UCR no participó, que está nada más que el grupo, no sé cómo es ahora acá el bloque justicialista. Uh-huh. ¿Y cómo? Creer, el bloque Creer. Y la unión vecinal, pero faltaba una pata. A mí me llamó mucho la atención de que nosotros, la unión cívica no estuviera después de tantos años. Nosotros también lo evaluamos y por eso es que... tomaron la decisión de volver a participar, volver atrás, a ser actores. Nos volvimos a... Dentro de lo que es el Juntos por el Cambio, nosotros seríamos la opción radical. Claro, por eso yo lo presenté como Unión Cívica Radical. Uh-huh. Más allá de que sea, cambiemos Cerrito, ¿no? Exacto. Cerrito cambia. Cerrito cambia. Porque hay tantos nombres, chicos. Sí, sí, por eso está bueno aclararlo y que nos dé este espacio. Sí, sí, está muy bien. Nosotros vamos a interna. Claro, vamos a ir Y bueno, que y acá hay mucha gente radical. Mucha gente radical y nos demandaba la presencia. Después la gente, los votantes, nos acompañarán o decidirán por otra cosa. Y eso yo creo que es lo rescatable, sí, es dar la oportunidad a la gente que sea quien elija. Sí, sí, es verdad, sí, sí, sí. Tere, si vos me permitís, vamos a comentar la lista que Martín... Sí. ¿Cómo no? A ver. Bueno, Cerrito Cambia va con la lista de precandidatos a presidente municipal, quienes habla Martín Claus, viceintendenta Glenda Nani, como concejales titulares en primer lugar está Teresita Davín, segundo lugar, César Grinovero. Tercer lugar, Susana Romero. Cuarto lugar, Diego Bonzi. Quinto lugar, Ángela Manso. Sexto lugar, Rubén Restano. Séptimo lugar, Jessica Falcón. Octavo lugar, Germán Gabás. Noveno lugar, Alejandra Balic. Como concejales suplentes, Rubén Maín en primer lugar. Segundo lugar, Soledad Pelién. Tercer lugar, Daniel Nani. Cuarto lugar, Matilde Maín. Quinto lugar, Ricardo Falcón. Sexto lugar, María Mercedes Grinovero. Séptimo lugar, Darío Gariboglio. Octavo lugar, Liliana Edberg. Noveno lugar, Mirko Manso. Uh-huh. Esa es toda la lista de los intendentes, viceintendentes, concejales titulares y concejales suplentes. Está exactamente. Está bien, también para que la audiencia, la televidencia sepa que quiénes son, ¿no? De todas maneras se va a conocer, próximamente sí. van a llegar las boletas, uh-huh. Vamos a estar visitando a los vecinos para uh-huh. repartirla. Uh-huh. Creemos que es una lista, como dije, nutrida, uh-huh. gente con experiencia, gente joven, uh-huh. gente profesional, privados. Así que, mirá, las reuniones son eternas conversaciones de ideas para uh-huh. proyectos, porque la verdad que cada uno aporta su granito de arena y bueno, y sí, convocamos también... desde la experiencia por ahí personal, se trasladan las inquietudes, las uh-huh. preocupaciones uh-huh. Y la verdad que han surgido cosas interesantes, cosas verdaderamente nuevas. Y hay que saber escuchar, está bien, está muy bien, sí. No, lo que vos decías, y yo lo que estaba pensando mientras están hablando, qué lástima que ahora adelantaron el 19, hay que cerrar las campañas, que no, en un tiempo tan corto no podés visitar a los lugares. Bueno, los lugares acá ustedes se centran en Cerrito y la parte de la zona rural, pero han apurado el tema con la presentación de boletas y eso también. Que es como que acorta los tiempos, ¿no? Sí. Para hablar con la gente. ¿Sí, Tere? No. Te estaba diciendo que sí, que sí. Es así. Nos que sorprendió. Todo. Nos sorprende, pero bueno, el estar en contacto acá en el pueblo es cotidiano. Claro. Sí. Es salir, el charlar el que... es lo que vamos a hacer. Claro, porque por ahí la propaganda, viste, como que cansa. No, la propaganda. Yo decía el poder reunir, el poder andar, que eso es muy importante. Conversar con el vecino, si se acortan los plazos y uno se limita mucho en estas cuestiones, porque la verdad que lo que más nos gusta es ir y charlar con el vecino, escucharlo. Y que la Unión Cívica Radical era como que se había dormido en las anteriores elecciones al no participar en el Consejo Deliberante, es como que, no es que se perdió, pero... En el 2015 tuvimos tres concejales. Acá ahora, y ahora en este 19. Bueno,
la gente optó y es muy respetable. Claro, claro. Sí, no, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pero yo creo que el afiliado radical es muy difícil de que se cambie. Ah, eso sí. Uh-huh, uh-huh. Que deje, salvo que tenga un gran dolor. Somos muy exigentes también. Sí, un gran dolor, un gran dolor. O una desilusión. Uh-huh. No creo que se vaya al peronismo, sino que puede optar por otras fuerzas, pero a mí por eso, te digo sinceramente, les digo sinceramente, me llamó la atención no estar. Bueno, no estar, claro. Pero bueno, son tiempos, sí, sí, son sí. Situaciones, son tiempos. Sí, sí, sí. Y no estoy juzgando ni prejuzgando, sí. Simplemente que a mí me llamó la atención. Y ahora nada que más. Estamos en un clima medio raro. Está, sí, sí, sí. Es raro, ¿viste? Porque, por ejemplo, en el otro grupo está también parte del radicalismo. Claro, ¿no? Y a nivel nacional también. Que una vez se mira para arriba para ver cómo te vas organizando y... Bueno, claro, no porque tenemos está muy, que volver muy dividido. Y organizar bueno, nosotros y que la gente. Claro, Morales, sí. Manes, bueno, y ahí en me la quedo. Provincia también. ¿No? En la provincia también. Uh-huh. Bueno, ahora Pedro definió, uh-huh. Pedro definió dentro de su postura como Unión Cívica Radical, la definió. Bueno, ahora va con uh-huh. Ana D'Angelo, uh-huh. O sea que Anita volvió. Uh-huh. Anita volvió. Sí, Ana D'Angelo volvió. Sí, sí. Que fue una alegría también cuando yo me enteré. Yo vengo del radicalismo hace más de 50 años que yo hago política, pero sinceramente yo siempre fui de la línea nacional de Ricardo Balbín, uh-huh. Pero a mí me afectaron muchas cosas que me llevaron a alejarme, uh-huh. Desilusionarme, pero no por eso... Uh-huh. Yo no voy a dejar de reconocer lo que significa el partido. Uh-huh. Claro. Entonces, por eso a mí, más allá de yo no estar, yo estoy en otra línea política, me alegro de que vuelvan a estar sobre las tablas. Bueno, sí, muchas sí, gracias. Sí. Gracias. De corazón se los digo. De corazón. Muchas gracias. Porque ustedes son jóvenes y los que tenemos un poquitito más de experiencia en la política... Vemos, y yo le digo que veo con agrado para que la sociedad elija. Esa. No sí, hay que cercenar a nadie, no hay que prohibir. No. Yo también pido que por favor basta, no de ustedes, basta con las agresiones, basta con los daños, las cosas hay que hablarlas en casa. Yo siempre digo los trapitos en casa, que no salga, solucionen ustedes adentro en su fuero íntimo lo que Exacto. tengan que arreglar, afuera nada, que es la mejor manera. Porque si no también la gente está cansada de sí, que se me sí, dice, sí, me sí. dijo, le dijo, con esas chicanas, con esos golpes bajos. Que la gente en realidad la eso gente no le está importa. Cansada, está cansada. De hecho, la mayoría de la gente, no sé si la mayoría, pero mucha gente no sabe lo que son las PASO. Claro. Se pierde, la sí, gente sí, porque sí, es verdad. Se aleja de todo sí. esto porque por esto mismo que vos estás diciendo y no sabe por qué está yendo a votar. Claro, claro. Claro, claro. Pero bueno. Antes de las PASO, uh-huh. las elecciones eran partidarias. O sea, los uh-huh. candidatos los elegíamos en los partidos. Exacto. Las internas eran partidarias. Las internas sí, sí. eran partidarias sí, que sí. yo apoyo eso. Yo no, uh-huh. no estuve a favor de las PASO. Una por el gasto, otra por lo que dice Glenda, la confusión que no sabes a quién vas a votar, que por qué te... Entonces... Antes era las internas partido por partido, después los candidatos íbamos a elecciones. Exacto. Y chao. Después, uh-huh. chicos, lo que demanda esto, sí. millonada, ni hablar de las campañas, uh-huh. la plata que sale de nuestros impuestos, las boletas. En estos momentos, como está nuestro país, es inviable, pero ya está. Pero ya, ya está. Está. Sí. Ahora hay que ir a votar, el 13 de agosto hay que ir a votar. Las yo paso, pido a la gente las PASO. Elecciones paso. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Que no tendrían que ser, pero tiene que ir la gente, tiene que ir a votar para que después no se queje si las cosas no son. Porque si vos no te comprometés, después no te quejes. Exacto. Eso también. Sí, nosotros, hay que... con eso también... hay que llamar por ahí, perdón Martín, sí. Hay que llamar un poquito a la gente y yo... a la gente local, uh-huh. porque la construcción se hace con el vecino, digo claro. siempre. La construcción empieza en nuestra casa, de acá uh-huh. para arriba. Entonces, en esto de corrernos de la crítica y de el que tenga ganas sumarse un poquito con compromiso, uh-huh.
Sé que por ahí es difícil, que a veces tenemos más o menos ganas según cómo estemos, claro, con todas estas cuestiones que sí nos han aburrido y cansado de la política. Pero que comprometerse para no dar espacio a la gente que no tiene buenos comportamientos y conductas. Yo creo que nuestro país y nuestra provincia no merece estar en situaciones muy complicadas. O sea, vos, como decías, si vos la crítica, bueno, pero comprometete. Si podés, comprometete para poder cambiar. Si no, le dejas espacio para los pícaros. Exactamente. Entonces, bueno, no tenemos derecho. Claro. Yo no digo que toda la gente se involucre, pero el que pueda y le llamo al mayor, que lo haga, que lo haga. Sí, es bienvenido, es bienvenido. Así que, gente, Glenda, Martín, Teresita, yo les quiero agradecer a ustedes el haber querido compartir con Café de por Medio vuestra propuesta para que la gente después, a la hora, el 13 de agosto, elija. Elija. ¿Eh? Nos elija. Oh, bueno, eso corre por ustedes. Bueno, Nildi, nuestro comité de campaña, Calle Uruguay Misiones, simpatizantes, amigos y quienes quieran ir a evacuar cualquier duda, porque también tenemos una responsabilidad de información. Sí, cómo no. Vamos a estar ahí todo el tiempo que sea posible y necesario. Bueno. Así que, bueno, invitados todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias a usted. Hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. Productos JR le ofrece en Antártida Argentina 199 productos de limpieza y para el hogar, para su piscina, para el automotor, accesorios, agua destilada, refrigerantes, baterías. Somos JR en toda la provincia. Recorremos Entre Ríos llevando nuestra marca. Tenemos presencia en Corrientes y Santa Fe. JR, recorremos las rutas llevando calidad. Y lo esperamos en nuestro local de Antártida Argentina 199 aquí en Cerrito. Cepelios La Primera. La empresa se caracteriza por la atención en cada detalle en realización de la ceremonia. El director del servicio lo asesorará para orientar su elección la calidez de siempre. Cepelios La Primera. De Miguel Bertuni, el lugar donde podés encontrar lo mejor en calidad en comestibles, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, golosinas, cigarrillos, artículos de limpieza. Te ofrece todo esto y mucho más de lunes a domingos en un amplio horario de atención personalizada. Aceptamos tarjetas Sí de Creer. Visítanos en Francisco Ramírez 145 de nuestra localidad de Cerrito. Oasis Polirrubro. Óptica El Airet, 20 años al servicio de la visión, brindando excelente calidad y la atención que el cliente merece. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de contacto y parasol. Atendemos mutuales. Consultas al 4890-136 o al 154-544-438. Gracias por elegirnos. Óptica y Lairet. 20 años al servicio de la visión. Atendiendo al cliente como se lo merece. En Inmobiliaria Gold somos representantes directos de fábrica de casas de hormigón y además damos soluciones en carpintería, cerramientos, fachadas y estructuras en general. Respondemos a la dirección y ejecución integral de cualquier proyecto en todas las fases de ingeniería, construcción y montaje. Y ahora, los invitamos a conocer nuestras novedosas casas containers. Procesamos y proveemos grandes volúmenes de acero, aluminio, madera, vidrio y PVC. Departamentos, casas,
Campos. Llama al teléfono 3562-412233 o llegate a Primero de Mayo 328. Inmobiliaria Gold Suardi. De Shalom. Peluquería y salón de belleza. Todo en un solo lugar. Cortes unisex, coloración, mechas, nutriciones, tratamientos, botox, hidrobrushing, shock queratínico, shock nutritivo y todo lo que necesitas en tratamientos capilares. Y para que luzcas bronceada todo el año, contamos con cama solar. Comunicate 343-50-66-14-1. Te atenderá Gladys. En Mujer y Estética, el espacio ideal. Tratamientos completos con aparatología facial y corporal, masajes, depilación, belleza de manos, esmaltado, maquillaje, extensión de pestañas, pelo a pelo, rizado y tinta de pestañas. Comunicate al 343-5405-541 y Laura te atenderá. Peluarte Shalom, peluquería y salón de belleza, todo en un solo lugar. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles, productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todos los clásicos panificados. Bizcochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Doctor Darío Roque Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Atendemos obras sociales. Estamos en Clínica Cerrito de lunes a viernes. Teléfono 4890-041 o al 3436-111197. Doctor Darío Roque Gianfelici, médico de familia, especialista en geriatría. Continuamos acá en Café de por Medio y bueno, hoy como todos los meses estamos aquí en Empresa La Primera nuevamente con un sorteo, en este caso el número 37. Saben ustedes que los socios que estén al día van a tener acceso a este bono por una cifra de 15.000 pesos, el importe 15.000, siempre y cuando los socios estén al día, en este caso mes de junio. Paso ya a presentar quienes nos están acompañando. La doctora Susana Cabrera, muy buenas tardes, doctora, gracias por estar y acompañarnos. Buenas tardes, encantada de estar nuevamente. Para nosotros es un gusto también. Y en representación de la empresa, Gastón Guerra, muy buenas tardes, Gastón, gracias también. Buenas tardes y gracias a ustedes también por estar. Bueno, la verdad que nos sentimos realmente muy a gusto cada vez que estamos en estos sorteos para también ayudar a todos los socios. Bueno, son 4 urnas, cada urna comprende distintas zonas. En este caso, si la doctora me permite, vamos a realizar en este sorteo por la urna número 1, corresponde la zona 1, 9 y 12, Aldea Santa María, El Pingo y Villa Urquiza. Si Gastón nos acompaña, auxilia a la conductora, le vamos a agradecer. La verdad que Empresa La Primera tiene un gran caudal de socios, tiene una amplia cobertura, así que ahí está, gracias Gastón. Doctora. Bueno, la beneficiaria de este premio es Solange Palacio del Pingo. Ahí está tomando el director. Solange Palacios de El Pingo. Felicitaciones, Solange
Palacios, sos la primera ganadora en este sorteo número 37 de Empresa La Primera. Bueno, si la doctora me permite, vamos a la urna número 2, comprendiendo las zonas 2, 3, 4, 5 y 6, Cerrito Parcial, Distrito Antonio Tomás. Muchas gracias, Gastón. Depende de las zonas, hay más caudal de cupones por esta ayuda económica por 15 mil pesos. Doctora Cabrera. Bueno, y la beneficiaria de este segundo premio es Laura Borguelo, de calle Córdoba 281, de acá de Cerrito. Laura Borguelo, de calle Córdoba, acá en Cerrito, felicitaciones. Ha sido beneficiada por esta ayuda económica de 15 mil pesos. Continuamos. Urna número 3, zonas 8 y 10, comprende Cerrito Parcial, Palenque, Colonia Crespo, Villa Urquiza, Colonia Argentina, Puerto Curtiembre y La Picada. Gracias, Gastón. También las zonas depende la gran cantidad de asociados y saben que tienen muchísimos beneficios. Doctora Cabrera. Y acá le voy a pedir ayuda a Valentinus. Leonela. Leonela, la beneficiaria de este tercer premio, Valentinus Leonela, de Cerrito. Bueno, Valentinus Leonela, de Sixto Perini, felicitaciones acá en Cerrito por esta orden por 15 mil pesos. Vamos, sí, a la cuarta y última urna, zonas 7 y 11, El Solar, Providencia y Colonia Bertozzi. Muchas gracias, Gastón, por auxiliarnos. A ver, que están... Oh. Ay, perdón. Ahí está, doctora, por ahí se pegan los bonitos. Bueno, y la beneficiaria de este cuarto premio es Heinzer Irma del Solar. Heinzer Irma. Heinzer Irma del Solar, felicitaciones. Han sido merecedoras, creo que todas mujeres, todas mujeres. Cuatro mujeres ganadoras de este sorteo número 37 por una ayuda económica de 15 mil pesos de Empresa La Primera. Quiero agradecer también a la doctora, a la escribana. Muchísimas gracias por acompañarnos y rubricar esto, doctora. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima será. Hasta la próxima, siempre tan gentil. Gastón, también agradecerte la gentileza de acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Nilde, y a ustedes también por estar siempre. Y bueno, recordarle a los socios, a los ganadores, que el día martes que viene ya pueden pasar por la oficina de mañana o de tarde a retirar el premio. Y bueno, y también agradecer a los socios por estar con su cuota al día, que por ahí es un gran esfuerzo hoy en día. Muchísimas gracias, importante esta aclaración también. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos. M&D Gestoría, náutica y del automotor, trámites en general, venta de formularios. Mónica Pérez, mandataria, celular 343-519-7682 en Cerrito. M&D Gestoría Náutica y del Automotor. MBA, mueblería, Deco y Bazar Boutique. Realizamos muebles de comedor y living a medida. Madera, lustre, tela, adaptados al gusto del cliente. Contamos con mobiliario de entrega inmediata. Amplia variedad en objetos de decoración y bazar. Todo lo necesario para embellecer tu hogar. Brindamos asesoramiento profesional. Acompañamos al cliente en su compra. MBA, Misiones 40, teléfono 343-4709-282. Oprah,
Indumentaria femenina, marcas exclusivas nacionales e importadas, diseños de nivel, para la mujer actual, para la vanguardista. Opra, Concordia 385 en Cerrito. El Rafa de Rafa Grandoli, pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Herman Repuestos, accesorios, cubre coches, fundas para asientos, escapes, barras, aceites, lubricantes, líquido para radiadores, faros y todos los repuestos que vos necesitás. Estamos en Uruguay 160. Teléfono 4890-587 o 4890-719. Nuestro correo, hermanrepuestos@gmail.com. Herman Repuestos. En un servicio. Supermercado El Ahorro. Comestibles, bebidas, vinoteca, champán, licores, vinos finos, fiambrería, lácteos, pastas, verduras, panificación, helados, artículos de limpieza, bazar, perfumería y mucho más. Oferta por pack cerrado. Envías a domicilio. Trabajamos con tarjetas. Contactanos por WhatsApp 34 34 60 56 29. Supermercado El Ahorro, de lunes a domingo. Estamos en Boulevard Andrade 530 en Asencam. Estamos ubicados en San Benito y contamos con tres etapas, que es platea, construcción en seco y revestimiento de ladrillos. Muy bueno. Bueno, me decías que en muy poco tiempo Clarita ya pudo tener su casa. Sí, son de 30 a 60 días lapso de construcción. Como verán, las terminaciones son de ladrillos, queda una casa con 100% construcción tradicional. Y el cliente tiene la opción de elegir las tres etapas juntas o por separada. Viví la vida con tu gente y disfrutar seguro y despreocupado, país siempre va a estar junto a vos, pensando que te conviene y en tu tranquilidad, asegurando tu futuro. Estás tranquilo, estás seguro. País, producción, asesoramiento e informes en seguros. Estás tranquilo, estás seguro. Muy buenos días, nos encontramos acá en el Centro Provincial de Convenciones asistiendo por invitación especial de la Sociedad Rural Argentina, Distrito 7 Entre Ríos, a participar de esta jornada abierta con la participación de más de 100 instituciones, la política y los entrerrianos de cara al 2024. Nos está acompañando el director del Distrito Entre Ríos, el doctor Juan Diego Echeverri. Muy buenos días, doctor. Gracias y gracias por invitarnos. No, al contrario. Gracias, Nildi, de acompañarnos siempre y estar presente hoy en esta jornada tan importante para nosotros. La verdad que es impresionante porque ustedes desde la Sociedad Rural Argentina Entre Ríos vienen trabajando, vienen haciendo jornadas importantísimas para toda la sociedad, para todos los actores sociales. ¿Y cómo fue que nació, cómo es la motivación de convocar estas instituciones que son más de un centenar para elaborar este documento y para quiénes? Bueno, fue una propuesta abierta de la Sociedad Rural Argentina del Distrito de Entre Ríos a todos los sectores económicos y productivos de nuestra provincia. Arrancamos hace 4 meses atrás, recorrimos nuestra provincia y la verdad que se reunieron más de 100 instituciones con la idea de aportar iniciativas, propuestas que posicionan a nuestra provincia en un lugar que tendría que tener, que es de crecimiento y de desarrollo. Y esas propuestas son las que hoy van a venir a escuchar 5 precandidatos a la gobernación de Entre Ríos y también a contarnos qué es lo que harían ellos en el caso de ganar las elecciones. Y poner en práctica este documento de que las instituciones se han puesto en su mayoría de acuerdo, y usted también había comentado que se habían reunido en distintos lugares de la provincia. Así fue, en Concordia, en Gualeguaychú, en Crespo, y la verdad que fue muy fácil ponernos de acuerdo, porque todos los entrerrianos sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, volcar todos esos consensos en un documento fue relativamente sencillo, y lo que más nos energizó, nos llenó de alegría, es que hayan adherido tantas instituciones y haya tanta vocación de que Entre Ríos entre en una senda permanente de desarrollo y de crecimiento. Y también la adhesión que hemos tenido de todos los partidos políticos de escucharnos
de que esas propuestas e iniciativas sean tenidas en cuenta a la hora de ser gobierno y también nos cuenten qué es lo que van a hacer, como te decía recién, si son gobierno. Y eso se debe al trabajo de ustedes como Sociedad Rural Argentina y desde Entre Ríos, el poder visibilizar y que la gente entienda que están en nuestra sociedad, porque a veces se tenía una visión distinta y ustedes están integrando. No, el campo, los productores agropecuarios, estamos diseminados en toda la provincia, en todo el país, y es una de las actividades económicas más antiguas del mundo. Casi que la humanidad nació con la actividad agropecuaria, así que nos sentimos de esta tierra y la verdad que nos llena de alegría que los sectores de los servicios, del comercio, de la industria, de la producción, estemos sentados todos juntos en una misma mesa horizontal, poniéndonos de acuerdo sobre el horizonte que tiene que tener nuestra provincia. Es un gran aporte, así que doctor, no lo entretengo más, usted tiene que seguir como anfitrión y le agradezco, muchísimas gracias por acompañarnos también. Al contrario, gracias a ustedes por estar acá. Unas así, cortitas y... Agustín Minimercado, comestibles, lácteos, verduras, artículos de limpieza, vinos, cigarrillos. Estamos de 9 a 13 y por la tarde de 17 y 30 a 22. Promo para fiestas en hamburguesas y panchos, productos congelados. Agustín, el Minimercado de Cerrito te ofrece hielo en bolsas. Estamos en Mitre y Malvinas Argentinas, teléfono 4890-603. Agustín Minimercado. Carpintería Herline, de Javier Herline. Todo en amoblamientos para el hogar. Alacenas, bajomesadas, desayunadores, juegos de comedor y aberturas. Hechos con la mejor calidad en maderas. Carpintería Herline, teléfono 0343-4971-093. Celular 0343-156-211-073, Aldea Santa María, Entre Ríos. AIM Electricidad, artículos de iluminación, herramientas eléctricas y a batería, Dowen Pagio, BTA Stanley, Black & Decker, Makita, DeWall, accesorios para tus herramientas, materiales eléctricos domiciliarios e industriales, representante exclusivo de WEG, motores, contactores, disyuntores térmicas, llaves Geluz, cables INSA, lámparas Zika y Philips, soldadoras Stanley y BTA, compresores, cortadoras de césped, pegamentos Superbond toda la línea, calzado de trabajo y bota Pampero, soportes para TV Nakan, repuestos para termotanque, cocinas y lavarropas. Para refrigeración tenemos lo que necesitas, tanto para tu heladera como tu freezer. Motores Embraco, caños de cobre, fundas, gases, broncería, ménsulas. AIM Electricidad, estamos en nuestro nuevo local, Albornoz 160, teléfono 343-154-177-801, 343-154-665-880, imelectricidad@hotmail.com. Te esperamos, Albornoz 160. Continuamos y bueno, en esta serie de entrevistas acá en el Centro Provincial de Convenciones de nuestra querida provincia aquí, en nuestra capital, lo que es Paraná, y nos encontramos acá con el presidente de la Sociedad Rural Argentina a nivel nacional, Nicolás Pino. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por volver a encontrarnos. No, Nilda, gracias a vos por invitarme de vuelta a poder participar con ustedes. Es importante la presencia y el respaldo desde Nación para la provincia por el trabajo que está realizando esta sociedad rural Distrito Entre Ríos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo no estar en un evento tan importante, en un lugar tan importante, donde no solo el campo, sino casi 100 entidades de la provincia de Entre Ríos vienen trabajando en diferentes reuniones, la última creo que fue en Crespo, elaborando un documento para mostrarle a los candidatos y que los candidatos se arrimen hoy en este día para contar francamente y en primera persona qué ideas tienen en el caso del campo o para el sector más productivo de la Argentina, qué ideas tienen con respecto a nuestro sector a partir si les toca mandar a quien le toque el 11 de diciembre en adelante. Así que creo que esto es muy bueno, muy positivo, donde
de una u otra manera es marcar un compromiso, ¿no? Porque vamos a ser muchas las personas que vamos a estar hoy acá, sí, escuchando en boca del candidato qué piensa en su cabeza cuando a partir del 11 de diciembre esté a cargo del poder en la provincia de Entre Ríos. Y esto también se replica a nivel nacional. Hemos tenido en la sociedad rural un encuentro con precandidatos a presidente hace, creo que fue en el mes de abril, sí, y eso lo vamos a volver a repetir. Ya estamos hablando con ellos el 24 de julio en la jurisdicción rural de Buenos Aires, en Palermo. Eso es muy importante, sobre todo el compromiso que han tenido las instituciones al acercarse, elaborar un documento para todos los sectores, principalmente el más castigado es el sector del campo, y que bueno, como usted dice, de cara a hacerse cargo de la gobernación, ¿qué plan de gobierno y propuestas tienen cada candidato? Y así poder ver si han puesto y han prestado atención a todas las necesidades imperiosas que le hace falta a la provincia de Entre Ríos. A ver, Linda, lo que pasa en Entre Ríos no es más y menos que un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Algunas provincias estaremos mejor, otras más golpeadas, pero en definitiva, lo que estamos seguros, más allá del sector que sea, que el país viene transitando por lo menos en los últimos 20 años en lo que respecta a política agropecuaria, realmente un camino que no es el más virtuoso. Y así estamos como nación, un país con problemas de inflación, problemas de trabajo, problemas de educación, una serie de problemas que Argentina no merece tener. Y entendemos desde el sector nuestro que las cosas están más fáciles de lo que parece. ¿Y por qué decimos esto? El mundo hoy demanda lo que Argentina hace, no solo a nivel agropecuario, sino como energía, con minerales, con la economía del conocimiento, tanta gente que es pedida desde el mundo por la capacidad que tenemos. Así que tenemos un montón de cosas para ofrecer y el mundo demanda lo que nosotros hacemos. Así que creo que lo que tenemos que hacer es realmente ponernos a trabajar, a lograr entre todos y cada uno, desde el lugar que nos toca, una Argentina que sea totalmente distinta y que sea un país mucho más amable para vivir, ¿no? Sobran las palabras. Muchísimas gracias, Nicolás Pino. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a vos, Linda. Muy amable. Doctor Sebastián Morandi, medicina esteticista. Botox, tratamiento para celulitis, cirugía plástica, rellenos, rinomodelación, chip sexual, hilos tensores. Doctora Analía Vigiano, Centro de Dermatoestética en Cerrito te presenta Soprano, depilación permanente. Tres tecnologías combinadas para una mayor efectividad. La revolución de la depilación se llama Soprano. Centro Médico Diagonal, doctora Analía Vigiano, doctor Sebastián Morandi, medicina esteticista en Cerrito. Unidades de traslado para pacientes. Nuestro personal lo guiará en la elección de la unidad de traslado que necesite. Las mismas son climatizadas para su comodidad. Ágil en gestión documental para realizar las derivaciones. Experiencia y años de trayectoria nos ubican en la región como una de las empresas de referencia. La primera. Con la calidez y la mejor atención. Al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Sar Eco, lo que vos necesitas para regalar, lo vas a encontrar en San Martín 280.
La agricultura ecológica es un sistema alternativo de producción agrícola que permite obtener alimentos de origen animal y vegetal de máxima calidad y libre de residuos químicos, respetando siempre el medio ambiente y conservando o mejorando la fertilidad del suelo mediante la utilización óptima de recursos naturales, sin el empleo de productos químicos de síntesis y asegurando el bienestar de animales y seres humanos. Golds Farías Gea, al servicio del campo. Servicios de sulfato de calcio, diatomeas, servicios inmobiliarios, drones para mapeo, fertilizantes y control de plagas, control biológico de la mosca, construcciones rurales. Golds Farías Gea, volviendo a lo natural. En Suarri, 1 de mayo, 328, teléfono 479-069. Golds Farías Gea, al servicio del campo. Centro Médico Cerrito. Estamos en Avenida Uruguay 354. Ecografía 4D, videoendoscopía, Doppler, radiografía, tomografías. Profesionales: psicóloga licenciada Sandra Podversich, flebólogo doctor Luis Volpe, psiquiatra doctor Iván Jursuk, oftalmóloga María José Riera, gastroenterólogo, doctor César Muro, pediatra, doctora Mabel Massa, clínica médica, doctor David Jacobasi, nutricionista licenciada Celina Uranga, otorrinolaringología, doctor Bruno Barolín, traumatología, doctor Orlando Castaldo, endocrinología, doctora Georgina Monparler. Centro Médico Cerrito, teléfono 4891-350 o nuestro WhatsApp 343-620-8777. Centro Médico Cerrito. Bien, llegó la hora de la despedida y no me quiero ir sin antes mostrarles y compartir con ustedes esta hermosa obra de arte realizada en lienzo con lápices, grafito, carbonilla, acrílico y un aplique. Esto es del artista plástica Ches Quinteros, perteneciente a la colección de cuadros Hay un niño en la calle. Yo quiero agradecerle a Jessica Ches Quinteros, su nombre artístico, el permitirnos mostrar parte de esta colección tan pero tan importante que nos trae y nos lleva a la cruda realidad. Así que gracias, querida amiga. Y bueno, llegó la hora de la despedida y una propuesta, un próximo encuentro desde aquí, desde Café de por Medio.